Bhukishyam metotra riralinsin nirayambha Sangye shintumi dewa yidro kunam darsinachopasya Guru ranamantara kamniyatayami Sava di sima gira. Tadat botuyubetava. Lungtan

Oh, muy Vale, dice: habiendo generado certeza en la no existencia inherente de todos los fenómenos no producidos por medio de las escrituras y los razonamientos, medita sin conceptualización. ¿Qué ¿Mm? por favor? 58. ¿Eh?

Me <rozum organization> uh -huh. es, en esta estrofa es como todo lo que se ha mencionado anteriormente lo está condensando aquí convirtiéndolo en un pequeño consejo que dice si Habiendo el, seguido los razonamientos lógicos que se han explicado y también basándose en las escrituras de, que exponen la palabra del Buda, como también textos de grandes eruditos, confiando en lo que ellos nos explican y también en el razonamiento lógico, entonces llegas a, a, a ver el análisis en relación a la ausencia de existencia inherente. Entonces, que significa que todos los fenómenos no son producidos y, 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 y que, que es la ausencia de existencia inherente. Y quitando todo conceptualización medita. Mm. Eso, ¿eh? uh -huh. ¿No? Y dice también en la siguiente estrofa, si se medita de este modo, así como se ha comentado anteriormente, si uno logra morar así en meditación, entonces, de manera gradual, uno va alcanzando el nivel de calor y demás. Para ser más precisos, si vas avanzando en los diferentes caminos, llegas en el camino de preparación, en las diferentes divisiones del camino de preparación, vas pasando por todo, cada uno de ellos, incluso llegas hasta la tierra del gran gozo y a partir de ahí, pues, todo el resto de las... De las tierras o de los bumes, y así en poco tiempo alcanzas la iluminación de un Buda. Mm -hmm. Es decir, que si uno lo practica de esta manera, el estado de un Buda lo va, lo va a conseguir y va a ir pasando por los diferentes estados rápidamente. Mm -hmm. Donani, tumugi, ne, lamshesa, uh -huh. ne, en este sentido, tanto el, el sutra como el tantra coinciden también en el hecho de que esto va acompañado por la mente de la bodichita Antes que nada es porque va esa mente de la bodichita acompañado de esa contemplación. Uh -huh. Bueno, poniéndolo como en una sinopsis, tenemos el sutra y el tantra. Uh -huh. Y Dentro de lo que es el vehículo mahayana, tenemos el adiestramiento del sutra y el adiestramiento del tantra. Mm. 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 Si uno sigue todo el adiestramiento del sutra, lo va a llevar al estado de la décima tierra. El sutra, si tú lo sigues, te lleva hasta la décima tierra. Pero ya a partir de esa décima tierra, eh, si uno... Es que el el budismo sutra no te lleva hasta el estado de un Buda totalmente, te lleva al paso previo, que es la décima tierra, pero si en esa décima tierra tú entras en el camino del Tantra, en un día y una noche ya alcanzas el estado de un Buda. Súper rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Si uno logra llegar hasta ahí, ¿no?

Vale. Dentro del Tantra, pues tenemos el Kriya Tantra, que se llama el Tantra de la acción. Luego tenemos el Charya Tantra, que se refiere al Tantra de, relacionado con el la actuación con el, con el comportamiento, y luego está el yoga tantra, el sutra, el kriya tantra, chara tantra, yoga tantra, estos, todos estos, te, no te llevan al estado último de un Buda, te llevan al punto previo que es la décima tierra.

Y en ese sentido son igual tanto el sutra como el kriya tantra, el Charya tantra, yoga tantra, de que te llevan hasta la décima tierra y ya en la décima tierra te buscas el Mahanutara yoga tantra y enseguida ya está la budicidad. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 당분에 다 tha nyevad nyamnyay maji kharayay si na tha mi samba dha mho bha dha kham dha dhuy nye 잘 tindra songbo jayas dhoga dha ngaay nye ndi so so dhoga pena cha chayay londewa na na dhoga dha paruchimay dhe guwa nye chayay jayang dho ngaay tila ya nye chakba

¿Por qué entonces esa variedad? Es decir, tanto el Sutra como los tres primeros tantras te llevan al mismo destino. Entonces, ¿para qué esa variedad? También se explica que en el Sutra, pues uno tarda más en alcanzar esa décima tierra. En el, en el chari, Kriya Tantra, que es el primero de los tantras, te acercas un poquito más. En el Charya Tantra estás todavía más cercano. Y en el yoga tantra todavía más cercano. Es decir, también hay una distinción en cuanto a la rapidez. Entonces, uno podría preguntar, ¿por qué esa distinción? ¿Por qué no desde el principio se dio uno y ya y que era el mejor y el suficiente y el que más rápido te lleva para qué tuvo que expresarse en los otros diferentes caminos? Y entonces la respuesta es, porque qué? Hay diferentes tipos de personas con diferentes capac capacidades y también con diferentes aspiraciones. Y por eso se da diferentes tipos de adiestramiento, diferentes tipos de prácticas. También, por un lado, tenemos lo que es el, el camino que se llama el vehículo de las pragnaparamitas, en donde hay que... Eh, separarse de lo que es el apego, mientras que en el tantra, utilizando el, el apego, se utiliza como parte de ese camino. Y además, dentro de los propios tantras, también hay una distinción, hay unos tantras en los cuales se pone mucho más énfasis en, el, en los mudras y, y, y más en lo externo que lo interno y en las demostraciones externas y poco a poco deja de ser tan importante los mudras externos y se enfoca más en los aspectos internos también hay una diferencia en los tipos de Buda digo en los tipos de tantra precisamente para para cumplir con diferentes tipos de aspiraciones y capacidades de los seres

en el sentido de la manera de meditar. Y también eh, los diferentes textos, también se marca cuáles cual, son sutras y cuáles son tantras. Mm. Hay una diferencia entre los textos también los que pertenecen al sutra y el tantra. Mm. ngā sikirīs. Dribu yandāshidā nāmbā tūmbē, ngam kumhiyā mēnggītīla, ngam yamshībē kālatīndrē mēnggītīla, dō sikirīs. Ndakā nāshīngi pechā, dribu yandāshidā nāmbā tūmbē, ngam yamshīdā shēshāngitīla, ngā kūpechīsikirīs. Dribu yandāshidā nāmbā tūmbē, ngam shēngi mēnggīyīngi, ngā Bueno, pues en cuanto a la manera de adiestrarse o también la manera en la cual uno va meditando, si esas prácticas de contemplación están incluyendo los cuatro resultados perfectos, entonces estamos hablando de que esa práctica pertenece al Tantra. Si esa práctica pues no está mencionando nada de, los, de la contemplación de los cuatro resultados perfectos, entonces no pertenece al Tantra. Al igual que también en los textos, para poder distinguir si es un texto de Tantra o no, es, es, si el texto explica los cuatro resultados perfectos, entonces es de tantra. Si no menciona nada de estos cuatro resultados perfectos, ni la contemplación de estos cuatro resultados perfectos, entonces es un texto de sutra. Mm. Aunque a veces también se le llama el vehículo del mantra, pero no confundáis mm. mantra con la recitación de, de mantra. Mantra en el sentido de tantra. Mm -hmm. yeah. ah. mm -hmm. ¿Me pueden decir cuáles son los cuatro resultados perfectos? Yeah, okay. uh, pero siempre estás meditando y <laughs> si estás meditando tienes que saberlo. Yeah, yeah. You know, José. José yo siempre que me acerco al micrófono digo algo pero cada vez digo más tonterías cada vez más tonterías micrófono yo no chilago reginena con ese nacho no me acuerdo mucho pero a lo mejor no no lo sé el nosotros mismos somos la deidad sí corán lagito sin mirar el, no dice sin mirar el texto no 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 alguien anda mirando ah. No, no, es que no, no sé si nosotros mismos como la deidad, lo que nos rodea como el ambiente de la deidad, todo puro. Pero es que no sé si voy bien o no. Vas bien vas bien. Pero los otros ya no me acuerdo. Entonces, la, el cuerpo completamente perfecto. O se puede llamar así. El resultado, el cuerpo perfecto, las posesiones perfectas, las acciones, acciones perfectas y el lugar perfecto. Es cuerpo perfecto, posesiones o objetos de disfrutes perfectos, las acciones perfectas y el lugar perfecto. También tengo que. Dice, también tengo que dejar algo completamente claro. Estas solamente lo pueden hacer aquellos que han recibido una gran iniciación. Los que no han recibido una gran iniciación no deben llevar a cabo esta contemplación de los cuatro resultados perfectos. Mm. Si Gisela lo menciona ahora, es porque en el texto es lo que eh, lo está mencionando, y entonces sería extraño no hablar de ello, pero siempre dejando claro que esto solamente para los que han recibido una gran iniciación. Mm. Porque claro ya estamos a, al final del texto y la última parte del texto está hablando del tantra y si no cuando vosotros miráis el texto dice uy que la se saltó toda esta parte no lo mencionó entonces para que para que cumpla con todo el texto lo tengo que mencionar. Uh -huh. Y, y bueno, como corresponde mencionarlo, lo va a mencionar. El primero que hemos, hemos dicho, el resultado perfecto del cuerpo, es decir, obtener, contemplar el cuerpo perfecto significa el generarse como la edad.

La, el, el lugar perfecto que quiere decir incluso cuando estás necesitando la, la sadana te va, eh, te va recreando el palacio de la deidad te, va, te la va describiendo y entonces el, el hecho de visualizar también el palacio de la deidad eso pertenece al lugar perfecto mm -hmm y luego cuando se habla de los objetos de disfrute perfecto se refiere a um, cuando ya generados como la deidad habiendo bendecido estos ofrecimientos se puede y lo, nosotros o nosotros como la deidad eh, hacemos uso de esos objetos entonces es, son objetos de disfrute de la deidad mm cuando cuando uno se auto genera como la edad y hace uso de esos objetos son ofrecimientos también en relación a la edad uno mismo generándose como la edad en cuanto

Eh, hay algunas ranas en las cuales se hace una descripción más detallada, otras, o, o, bueno, hay más acciones y otras menos, pero en general, para ponerlo de una manera muy sencilla, es cuando uno generado como la edad imagina que salen, salen rayos de luz, esos rayos de luz se dirigen hacia los budas en manera de ofrecimiento, o cuando esos rayos de luz se dirigen hacia todos los seres. Mm -hmm. water, mm -hmm. Estas son las cuatro.

<muchas> Eso estamos hablando cuando la propia sadhana lo, lo explica, cuando se va generando el palacio de la deidad, cómo se va recreando, cómo eh, está en la propia sadhana, va recreando ese lugar donde se encuentra la deidad. ¿Mm?

Uh -huh, uh -huh. Así como también a la hora de lo que, por ejemplo, cuando lo que determina si uno ha entrado a, la, a ser un seguidor del budismo o no es el hecho de haber tomado refugio lo que determina si es budista o no, también el hecho de que uno hmm. entra en el tantra o entra en el camino del tantra. Hmm. Pero hay una diferencia entre entrar en el tantra y entrar en el camino del tantra entrar en el tantra es cuando uno ha recibido una iniciación y entonces a, al haber recibido la iniciación ya ha entrado en el tantra y tiene y puede llevar a cabo las prácticas de, de lo que ha recibido. Mm -hmm. <coughs>

del, del camino que es el lambrinchemo. ahí dice tanto para entrar al vehículo mahayana de las perfecciones como para entrar al vehículo mahayana del tantra secreto, la única puerta de entrada es la bodichita. por lo tanto, la única manera de entrar al camino del tantra es a una vez que se ha generado es eh, la única manera de entrar es con la con la mente de la bodichita. Mm. Oh, de... oh. pero eso es importante ver la diferencia de estas y mm, mm. ¿Si? 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 ya eh, una luz en el camino se tiene que terminar así que lo va a leer eh, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hemos estado hablando que um, a través del, de la práctica del Tantra uno logra alcanzar rápidamente el estado de un Buda, que es lo que hasta ahora que se nos ha estado explicando. Uh -huh. Uh -huh. Tūpchīnyi kye sō, tōpchīnyi kyan sā, dēwāyi nē, chāngchū tsōho sē nē, tēpā tō chikin sē rē, chāngchū tsōho, jōpo tsōho ndokui sē rē sō. Jōpo tsōho, māne māne. Rē duwa, chik rē duwa. Tūtū, dēwāyi nē, chāngchū tsōho. Tēpā tō, tā chī. Oh. Vale, dice con las actividades de pacificación incremento y demás que se logran y por el poder del mantra y también con la fuerza de los ocho grandes logros como la vasija del deseo y demás y m, acumula y se, y se desea y si se desea fácilmente la acumulación total perfecta de la iluminación mm. de decididores está mā sṭṭṭṭi shūsūna, shibhe lé, jé bhe lé sṭṭṭi tā, tūna chidansi nā, oṅ, chakpa sṭṭi tā, māṅ bhe yorirwa yinā, shibhe jé, oṅ rā, lé, shi sṭṭi yorirwa, tūnzu khaṅ bhe nēni, mā, dēn tūbji yoris tā, shibhe lé rā, shi sūna nā, tā, mā gā tsūchik, mā

Entonces, también nos menciona en esta línea que a través de las actividades de pacificación, de incremento y demás, cuando se toma una iniciación hay diferentes tipos de actividades como es la airada, la pacífica, la de incremento, entonces que también de alguna manera se ven reflejadas en las diferentes deidades. Por ejemplo, en el caso de pacificación, uno, uno, uno va cultivando esa, esa cualidad. Y, y, y para entender cómo a través de esa actividad uno consigue en una vida, porque también en el Tantra nos explican que incluso en una sola vida puedes alcanzar el estado de un Buda, se explica que con los tres primeros tipos de Tantra utilizando la actividad de pacificación no puede lograr tener una vida larga teniendo una de estas eh, de, puede conseguir el logro de una vida extremadamente larga y así eso pues claro favorece a que uno pueda alcanzar la iluminación en una sola vida y en cuanto por ejemplo con otro tipo de acciones o actividades como la de incremento como lo ponen en el texto a través de por ejemplo la vasija de la vasija de los deseos te está dando las condiciones para que uno pueda obtener esa ese logro de la budidad. Mm -hmm. En cuanto a las actividades de incremento hay diferentes tipos um, por ejemplo

a veces por recitar unos mantras hay personas que se han se han podido recuperar des, de sus males físicos o de ciertas enfermedades mm, y, pues, pues, y así como ejemplos hemos visto mm, ¿quieren que les ponga un ejemplo? o no hace falta uh -huh. pues entonces como les estaba contando el día de ayer les contaba de genyima.

Y bueno, eh, recuerdan que estábamos hablando de Genyima. Pues Genyima, desde todos los días, desde las 12 de la, del mediodía hasta las 2, veía a personas enfermas y les soplaba mantras. Recitaba un montón de mantras y les soplaba. Y la gente se recuperaba. Y un caso que eh, había un chico que se llama Losan Lo Rapa. Los Los Anchotra, perdón, Los Anchotra. Los Anchotra que yo lo conocí, eh, Karen, lo, yo lo conocí porque sí, yo, yo 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 lo conocí, porque a veces digo yo, pero se la manó no, Karen, Karen lo conoció porque y que ella lo sabe porque era uno de nuestros compañeros de conversación en Daramsala, en la escuela de intérpretes. Y él era un discípulo muy cercano de de Geshe Lam Ahora, eh, bueno, eh, yo lo conocí bien, pero dice que es la que antes él no podía andar, no podía caminar y lo llevaban siempre a cuestas, cargados. Pero lo llevaron con Geñima, Geñima le sopló los mantras y luego cuando yo lo conocí era una persona totalmente normal, que, tan normal que ahora ya está en Austria, mm -hmm. viviendo con una familia feliz. <laughs> yo creo que sí. Su hijo, sí, tiene un niño que ya está, ya será grande a estas alturas ya verdad? Entonces ya 15 por ahí. Sí. Fíjate en 15 años. no, está que uh ves hasta -huh. eso, Y bueno, es un ejemplo de la el poder del mantra en relación de actividades de incremento. Incremento ha dicho. GR. Incremento. ¿Está?

Ay, dice, so, so sí, el texto raíz lo dice eh, con los ocho grandes logros entonces como a vosotros les gusta cuando sale, y si, no, si no hubiera salido ocho ya no hubiera problema pero como han dicho los ocho grandes logros ahora se van a quedar con la duda de cuáles son los ocho por eso aunque no lo dice, aunque yo al respecto no sé mucho pero les voy a mencionar cuáles son porque les gusta escribir ¿no? ¿está? <laughs> <susurra> el primero ya, lo, ya se ha mencionado, porque se menciona la vasija que concede los deseos, dice en el texto de raíz, la vasija que concede los deseos y demás. Entonces el primero es ese. Uh -huh. <susurra> <susurra> Sí, estamos hablando de estos grandes logros. Uno de esos grandes logros es el, lo que se llama la vasija que concede los deseos. Es, 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 eh, ¿A qué se refiere? Pues es, un, es algo a lo cual tú le haces súplicas, le pides y todo lo que esté. Eh, eh, dinero, vida, además, te lo puede conceder. Lo único que no puede concederte son los logros supremos, pero todo lo que está dentro del samsara te lo puede conceder. Vale. Y ahora la siguiente, si me permiten que encuentre la página. La siguiente se le llama las piernas rápidas y probablemente a muchos de vosotros ya habéis leído los cantos de Milarepa donde se habla de su biografía y ahí se menciona este logro Es de cómo iba tan cómo así, así, nada más pensaba en el lugar y parecía que en ese rápidamente llegaba a ese lugar donde había pensado el siguiente se llama la espada. Uh, qué se la dice? Yo creo que la espada se refiere a, um, a desarrollar esa capacidad de comprensión. Mm -hmm.

Lejo de susu she Lejo da manda gijiri Dan dile Tuga yagaya yoris Tiga jeen treya rabo Tiga bachin buchin de Mehuso ya rabo Da manda yoris Lekzo yoris Da shindali ya Dinda chishu se Koran ki mahatang Diba topto yuza de she Ni 되죠. shindali yagaya chintiga Se, es como... Tiene un nombre... que es como... Tiene un nombre extraño, pero sin, primero les explico qué significa. Significa que es tener ese logro en el cual uno es capaz de lo que desea a su mente, da la sí, orden no. a otro. Oh. Da la orden a otro y el otro lo, lo lleva a cabo tal cual lo desea. Ahora, no necesariamente es bueno, ¿verdad? Es, eh, a, a, hay quienes a lo mejor tienen, tienen deseos negativos y entonces se lo dicen a, a otro que lo lleva a cabo y el otro lo lleva a cabo exactamente cual lo deseaba. Entonces, en, eh, se podría llamar como tener... Eh, personas a su servicio, pero no sé si abarca exactamente bien. No es tener personas a su servicio, sino que la orden que da se cumple tal cual. Mm -hmm. <coughs>

persona tu servicio. Sí. Sí. No, aparte de la espada. Claro, son ocho. Sí. ¿Y cómo lo llamamos? Como se cumplen, tu, es que no sé cómo decirlo, como personas que cumplan tu deseo tal cual. Además, tiene que ser exactamente cuál lo deseaba.

Sin problema alguno. Nosotros necesitamos que nos hagan un canalito, una, una vía para podernos ir abajo. Pero cuando alguien tiene este logro no le hace falta ningún canal, ningún túnel, nada. Puede ir abajo de la tierra cuantas veces quiera. Y el siguiente logro, la invisibilidad. Recitando... Bien. Un mantra es capaz de desaparecer ante la vista de los demás. Es como si se como si de repente dejara de tener forma física. ¿No? Y luego está. <laughs> y luego está el árbol que concede los deseos que se parece mucho a la vasija que concede los deseos Geshe-la también dice no sé eh, si realmente hay una diferencia entre uno y otro pero para mí me parecen muy similares uh -huh. y luego el el siguiente, uh -huh. el siguiente el tener los signos reales uh -huh. 다데네 속데나레야 가자야라스네 이네 밍메스 담메글로나 제 마우 두고 주셔네 밍글 쇼보장게 미찬도야 이네 줄로스드 아 레부틴데세네 이네 네시아 다데 방고시 이네 나가푸바 응 차와파바 이네 이네 소나조 뚜야 인 짜파네 멍셰 제버셰 짜파스야디 멜로나 Ah, sí, y en algunos textos también se, se mencionan algunos otros como el tener el, el ojo medicinal. Es decir, es como si tuviera una medicina capaz de curar la visión. Y luego también eh, el siguiente es el de la pas pastilla, que es decir, con esa pastilla es, es una pastilla eh, creada por un poder con el cual uno puede eh, sanarse de enfermedades. Y luego está eh, que puede volar por el cielo. Puede hacer caer eh, tormentas, lluvias. Y puede también tener esa... Ver a través del espejo. Es lo que se hacen las adivinaciones del espejo. Y, y puede cambiar de forma física. Mm -hmm. Y puede cambiar de forma 응, 뉴가 저거 쓰디오. 뉴가 뉴가들이 먼저 쓰삼모. 쓰삼모. 뭐뭐 들어. 뭐데좀 내텔마지면 이제 소극점보다 중주 방법이 주요나죠. 이 en cuanto hay una cosa que dice es como un sésamo. que él puede hacer con ese sésamo, poderlo convertir en algo muy, muy grande. Va. Esto dentro, dentro de convertir la forma en algo muy grande o muy pequeña, transformarla. Un sésamo que es pequeñito lo puede hacer gigante. <risa> <risa> y poderes <laughs> mágicos también. <risa> 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 Recuerden que estos poderes o logros, son con la finalidad de poder beneficiar a los seres, poder eh, ayudarles a subyugar las mentes de los seres, no para ponerse a jugar o a hacer espectáculos. Sí, es uh, de practicar el tantra. Está bien, entonces, la sopa son sonantes. Sulto carreza, es lo que dijimos ayer. Paloma lo preguntó, que se lo había explicado. Paloma lo preguntó y se habló.

Y bueno, entonces, si uno desea completar perfectamente todas las acumulaciones para llegar a la iluminación, esas son, esas son las maneras en las cuales te puede facilitar para la acumulación total que se necesita para la iluminación, porque hace falta esas acumulaciones. También en el texto dice, como, en el texto dice cómo se menciona en los diferentes tantras como el tantra de la acción, el tantra del comportamiento, etc. En el comentario se mencionan entre siete tipos de tantra, seis tipos de tantra, aunque vamos a quedarnos con lo que Gesela nos ha comentado al principio, cuatro tipos de tantra. Entonces dice, pues Porque tal como... Sí. Porque aunque, aunque, aunque se... Aunque presenta una división de siete o de seis, exactamente no recuerda, pero al fin de cuentas, todos esos los podemos condensar en cuatro. Ah, ya lo vino, son siete. En el, en el comentario menciona siete tipos de tantra, y, pero aún así estos siete se pueden condensar en cuatro. No es que uno se nos queda afuera, están dentro de los cuatro. Y también dice.

tā sōk bē yīnī, tā sīrīṅ sīyat jīmbā tā sīyat, yīnī tēki kā chūbā, kā chūbā lā sō tā mzēkī, tī sīyat sīyat, mā jī sīyat mā jīyat sīyat yā bōshī kūrī sīyat, yīnī lā mā tā mā nyē sīyat nā, lā mā nyē vā gyūvā yīs, yīnī yōngzhō lōbō Eso es que una vez que entonces ya ha recibido la iniciación de un maestro espiritual cualificado, el paso a seguir es... Para que nosotros podamos acumular méritos y para que nosotros podamos purificar negatividades, hay que complacer al maestro a través de hacer prácticas de generosidad, haciéndole ofrecimientos, haciéndole regalos de joyas o de objetos de valor. Para, para, es para que nosotros podamos acumular méritos y purificar negatividades, al igual que también hacerles muestras de alabanza, homenaje y demás como también el hecho de obedecer sus instrucciones, ya sea que nos diga que debemos hacer algo o cuando nos dice no hagas esto, hay que seguir sus instrucciones. La, la, el punto clave es con el objetivo de que nosotros, al complacer a este maestro perfecto, podamos nosotros acumular, eh, eh, acumular virtud y purificar negatividades.

Llegar a complacer al maestro, eh, el maestro que está totalmente perfecto, que te ha concedido la iniciación, pues con ello te está ayudando a purificar tus negatividades. Aquí cabe mencionar que no es que el maestro haga la purificación por nosotros, nosotros estamos haciendo la purificación. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese acto de purificar nuestras negatividades. Y. Gracias a purificar, a que seamos capaces de purificar nuestras negatividades, entonces te conviertes en un ser afortunado para poder obtener los logros. Porque como dice en el gran tantra del Buda Primordial, dice uh, pro prohíbe, eh, prohíbe enfáticamente eh, a los que observan la conducta pura que no deben tomar iniciaciones secretas ni de sabiduría, me he adelantado, pero es que si no, no lo podía decir. Eh, en este texto hay una, hay una prohibición, es enfática para aquellos, aquellos que, 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 eh, que quieren entrar en el camino. Hay una, hay una prohibición, el tanda de ratu 어떻게 저거 가야 하스테네. 3 하로 온 구해 상바 주베 마음이 좋았어. 그 제니도 1층 휴도가데. 12. 12를 봐. 어, 또 가야 갈 거야라서는 얘네 그노 도진스 바이나라. 음. 나 그노 마이나라, 그주 마이나라, 어떻게 다 어, 온다. 싫어의 시험온데. lāṅ chokumārasi tētā tācchī pī kāyārēs, tētā kāyārē khararajirēs, tā tētū pōla chakī chakī shivu chēni, inī kēlāṅ dōchūn dzūmbē, pēnā tā rima tēyāgī, tūchū lēyājirārēs, inī tēyā mālī khūna, inī ngāla chāshā, inī pōmī pēchū tā, inī chānsay mē tōng, mō tā

En este texto se prohíbe enfáticamente eh, que los que observan la conducta pura tomen la iniciación que se llama la iniciación secreta y la iniciación de sabiduría. Eh, significa que tanto monjas gelon como geloma, getzum, getzuma eh, no enfatiza aquí que no deberían tomar la iniciación secreta y la de sabiduría, pero aquí hace falta explicar por qué o qué es lo que está queriendo decir Atisha. Hay que ubicarnos en el Tíbet, en esa época, en donde um, había una confusión total con lo del tantra. Y entonces, aunque todavía no lleg habían llegado al logro que les permitiera hacerlo, había eh, personas ordenadas que se relacionaban con mujeres o que empezaban a beber o que empezaban a hacer eh, muchas cosas que no correspondían porque no habían logrado el nivel suficiente. Eh, es que para ello hay que llegar a un nivel de logro en el cual puedas ser apto para hacerlo. Pero si no lo eres, no se debe de hacer. Vamos a ponerlo más claro. En realidad nosotros cuando tomamos una gran iniciación, esa iniciación secreta, iniciación, las iniciaciones de sabiduría, la verdad es que lo estamos tomando a nivel de visualización. Auténticamente, no, porque todavía no somos ese recipiente perfecto con ese logro con ese nivel de logro para hacerlo, pero vamos dejando esas huellas y vamos dejando esa que uh, podamos en, en algún día poder conseguirlo, pero realmente no lo estamos recibiendo, simplemente es a nivel de visualización lo estamos como imaginando, visualizando, pretendiendo, pero entonces solamente eh, y claro, en ese caso, monjas, monjas, gelongeloma, ketsung, todos pueden tomar esa iniciación porque es a nivel de visualización. Pero cuando ya se lleva a cabo ese adiestramiento según esas iniciaciones, es porque uno ya tiene logro correspondiente para llevarlo a cabo. Si no se tiene logro y lo empieza a hacer, entonces le esperan las, los infiernos. Mm -hmm. y ahí va y se describen varias varios resultados negativos consecuencia de hacerlo cuando no les toca hacerlo. Sí, sí, no tendré que gobernar en inglés. Sí, da en que no que tú en que no más yo no ne que no Ma de que de cho de que de samba yo tu fuk cho. ¿No? Samba yo va se de ཁས 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 De hecho, claro, en realidad también lo vamos a encontrar en otros lugares que dicen, aquellos que tienen los votos de ordenación, ya sea de gelom, geloma, Getsung, Getsuma, son la base perfecta para tomar los tántricos y para llevar a cabo el tantra. Eso también es verdad. Entonces, es simplemente tener claro que la, el, el, la, um, la actuación que uno lleva con respecto a estos santas es cuando uno ha, ha obtenido el logro correspondiente que ya es capaz de hacerlo, si no, no. Mm -hmm. mm -hmm.

Bueno, si ves eh, si ven su biografía ahí se, se entiende. ¿Y de qué está hablando Gesela? Pues de que para volviendo a explicar, las iniciaciones que nosotros estamos tomando son a nivel de visualización, es una aspiración, ojalá podamos y demás. Pero cuando ya se es, tiene esas características para realmente, auténticamente recibir la iniciación, porque tienes los logros y habla de diferentes, eh, diferentes um, signos que van a distinguirte como alguien que tiene el logro para llevarlo a cabo esas prácticas tántricas. Mm -hmm. y están reflejados en esta, esta biografía de mm -hmm. trishina mm -hmm. oh, Sí. <inate language in temperature> si los que observan la práctica austera de la conducta pura recibieran tales iniciaciones, su voto de austeridad se vería dañado por hacer lo que está prohibido. Uh -huh. sí, sí, sí. Si <migas>

te califican para llevar a cabo esas prácticas y tú las haces a destiempo, entonces estarías rompiendo con tus votos y si vamos al caso de, los, de los, las personas ordenadas, pues están rompiendo sus votos, también los votos secundarios los están... Los están um, al, se están rompiendo y eso al final o los están degenerando y eso al final lo, nos lleva al renacimiento en los reinos inferiores o incluso el hecho de estarlo practicando, practicando, practicando y uno diga, bueno, lo voy a practicar pero no le va a traer ningún tipo de resultado porque todavía no está cualificado para hacerlo. Entonces, aunque lo practique, ni siquiera va a llegar el resultado. Mm. Y me, de hecho, en el texto dice, nunca llegará el resultado si lo practica así. Mm. Uh -huh. Esto nos puede llevar a preguntarnos, ¿eso significa que los monjes monjas pueden, no, no deben de practicar el tantra? No, no significa eso.

Sí, sí, se pueden llevar a cabo y, y, y dice, claro que lo pueden llevar a cabo, van eh, en el texto, no hay falta en aquellos que conocen… Eh, aquellos que han, han recibido esas iniciaciones de un maestro cualificado y que mantienen su observación de la disciplina y que pueden, por lo tanto, pueden escuchar todos los tantras, también los pueden explicar, al igual que también pueden llevar a cabo todas las prácticas como, la, como las pullas de fuego, los ofrecimientos o diferentes prácticas de generosidad. Y todo por, porque se han encontrado con, con un maestro cualificado que les ha concedido la iniciación y pueden llevarlo a cabo como se ha explicado anteriormente. Uh -huh. Y aquí hay un punto, la última línea de esta estrofa 67. dice no hay falta en aquellos que conocen esto. Mm -hmm. Y eso eso esto hace falta explicarlo. Da sangba jyo bage chola in sanda chira ishi on gu jyo me na da kimbala ne ba ta ga yong geu ba. Eh jeuba na. No da deuge lende ne jyo ge do us. Jeuba dos ta de ga na. Jeuba. Porque incluso en el, en el propio comentario surge, plantean la pregunta, hemos estado hablando de las personas ordenadas, pero ¿qué pasa con los laicos? ¿Los laicos si sí pueden hacer todo esto, hacerlo sin, que, sin ningún problema? Y esa es la pregunta. Y entonces la respuesta sería, ¿cómo se ha planteado igual a, a, a las personas ordenadas? Mm. chāngchū sūpa nīng jīgī kūnyā lā nī, bāi nīng jīgī shībū chē nīg nī, tēn rā yag tē tā sāng ngō tē nā rā 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 sāng ngō tē nīndu tā kār sā gu rā pā mō chōhā chī gu gu yā Y también dice: se tiene que tomar esas iniciaciones en base a haber generado la mente de la bodichita, y con la mente de la bodichita tomar la iniciación secreta, la iniciación de sabiduría, y. Eh, cuando estamos hablando de una persona que tenga esa mente la bodichita y que además está en el camino de preparación de paciencia pequeña entonces estamos hablando de una persona un yogui apropiado para llevarlo a cabo sin que eso er, implique una degeneración de su, de sus votos o de sus compromisos mm -hmm.

di lōng māmiñzī sīdhū ādi shāsi gār ngāi chēbiñs kāndrā chēbā sī nā, dō lō sō bāi nā, di jū nā, chū nā, chēbā kāng tōng wā dī chāng jū gī, nā, sō ātāba nā hī chē ngāi dū dūshan tū chēbiñs dāng dī y dice la siguiente estrofa ya estamos culminando con el texto el propio Atisha dice yo el anciano Dipankara pankara eh, tras haber visto diferentes explicaciones en los sutras y demás, y haberlo visto en los sutras, haberlo escuchado en las enseñanzas, a, y a petición de Chanchu O, oh, he compuesto una explicación breve del camino a la iluminación. Y con esto concluye Una luz en el camino compuesto por el gran maestro Dipankara, Sri Yanana y fue traducida y revisada y concluida por el eminente abad indio en persona y por el gran revisor traductor y monje completamente ordenado Geo el y estas enseñanzas fueron escritas en el en el monasterio de Toling en Shanxi. <coughs> 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 Y bueno, pues ahora, como muestra de un signo, un signo auspicioso para que en el futuro volvamos otra vez a recibir las enseñanzas y el comentario de este texto de Lambrin, entonces la, la tradición es. Que Geshela lo vuelva a leer, leer desde el principio algunas estrofas, entonces como, para, como dejar una huella para que en el futuro otra vez nos encontremos con estas enseñanzas que Geshe-la en muchas otras ocasiones ya las ha recibido. <muchas>

zidhāndik nāng shāngchū sīm, ini dōngba nīs, tā, niam nīn chīmbu gāyajā māṅgū shāyā rīs, ini tōngchū la, ini, tsāy zāy tāng tūg nani, bā kāng manzā yag bō, tūchī chī, sōs tōngchū, tōyū, guchī chūng rīs. Tā, tāng zā, chūchī, kāsā

Este texto nos ha hablado de prácticas muy elevadas, de la bodichita, de la vacuidad y demás. Y si nosotros en nuestra vida pudiéramos hacer algo en esa misma dirección que se ha expuesto en el texto, pues estaríamos haciendo de nuestra vida algo muy, muy significativo. Y, pero también hay otro aspecto muy importante para nuestra vida diaria, algo que ya está, es más real para nuestra actualidad, para nosotros, y es tratar de, de comportarnos bien con aquellos que nos rodean. Nosotros convivimos con muchas personas, estamos en contacto con personas, pues ese contacto, esas relaciones que entablamos con otros, tratar de que las llevemos bien, que, que nos portemos bien, que a la hora de comunicarnos con otros lo hagamos de buena manera, a la hora de mirarlos, a la hora de pensar acerca de ellos, pues tratar siempre de que nuestros actos sean buenos, sean movidos por por bondad, por un buen pensamiento. Porque están aquí en este curso y han hecho su aportación económica y ese dinero que han puesto para estar aquí son méritos que han acumulado. Y esa inversión les va a traer grandes resultados, sin duda alguna. Y ya que hemos hecho el esfuerzo por estar aquí y también hemos esfuerzo también económico para estar aquí pues tenemos que sacar el mayor mayor ganancia posible el mayor beneficio y por eso uno de las del mayor beneficio que podemos sacar es tratar de seguir una vida movidos por la bondad siguiendo un buen comportamiento porque todos tenemos problemas y esos problemas que parece que no tienen fin, esos problemas que vienen uno detrás de otro, es precisamente porque no nos hemos portado bien. Entonces ahora toca cambiar nuestra manera de actuar. Y con las manos juntas de corazón os pido tratar de que se porten lo mejor posible, tratar de ser lo más que puedan buenas personas. Mm, no, <missima> que se la dice a veces no me, a veces me parece que me entienden mal no estoy diciendo que sois malas personas <todos> simplemente que traten de cada vez ser buenos 근데 ta nima nye kiri nga, miga tanya dhiji nga, sonam shimba shivsaya dhiji. Nga dha tunzu ta, dha zambulingi, ka nga tunzu shiya, nini sanjaya dhambasangi yurin naya, nini cango jaharamsi zoibe, nini tindzi kivu tambo kuzi yundu tenya, nini taga na shingi chik

ya no me voy a, dice que se la, no me voy a enrollar más porque yo creo que ya tienen hambre entonces simplemente pues hacemos la dedicación pensando en todas las dificultades que está pasando el mundo dice que la, ni siquiera tengo que explicar mucho las guerras los conflictos las hambrunas las dificultades tan grandes por las que están pasando personas y nosotros hemos tenido hoy la oportunidad de, de reunirnos este fin de semana y hemos acumulado muchos méritos y y entonces vamos a dedicarlos. Dedicamos para que todos esos conflictos, esas hambrunas, esos problemas que estamos viendo en el mundo se pacifiquen. También dedicamos para que las enseñanzas del Buda puedan perdurar durante mucho tiempo. Para hacer es Tan sagrados como su Santidad Dalai Lama y otros grandes, sagrados maestros para que tengan una vida estable y que sus deseos se lleven a cabo. También para que todos aquellos centros religiosos o todas aquellas asociaciones que están prestando un servicio a los demás, tanto budistas como no budistas, religiosos como no religiosos, pero cualquier organización que esté aportando un servicio que ayude a los demás, entonces pedimos también, dedicamos para que puedan seguir creciendo, puedan seguir mejorando, para que puedan seguir prestando ese servicio, esa ayuda a los demás y lo hagan y puedan beneficiar y ayudar a más seres. Y si nosotros ahora tenemos la, la capacidad de dedicar estos méritos, es porque hemos acumulado acción virtuosa, hemos acumulado méritos gracias a estar aquí a que hemos tenido este lugar, a que se ha organizado este, esta actividad y entonces podemos acumular todos estos, estos méritos. Por lo tanto, también debemos de dedicar para que este centro pueda seguir progresando, para que todos los que trabajan en él puedan seguir prestando ese servicio y todos los que están colaborando puedan seguirlo haciendo y también para que el que está dirigiendo este centro puedan cumplirse sus deseos y así el centro pueda mejorar. Y así beneficiar muchísimo más a los demás. No.

ma mor rimpoce no mor rimpoce ZUMO mor rimpo rimpoce lom por rimpoce lam por rimpoce ta rimpoce ma bor rimpoce ter cempo ivu bage ma dewa karma tri ca ma ni ma da wa rinpo che du cho le na pa ye we ye sen la da mi bello puso sopra ma sao me banchia ci vi do goa ditan cinche saoda y beche be pande la madan panada che bedua santo adolieza sempre dia sol cu per alzai dai sanar miabuai o tu je roue con tu sesuso geneda so My Unanke, Tada, Yampe, Simchent, and Tella to Sewachempo, Conne, Chinky, love to so.

sombo ju juradumo va ki cariraweco we singande pentande o amalu juene chire siwan tenzing yasui llave si teba do de jurushi tusosos jo amor que wete cuyo debemoso do pose